Suenan las alarmas, las sirenas, señal de inicio del simulacro nacional de sismo y tsunami en el Día de la Solidaridad y de la Reflexión en la Prevención de Desastres. Así que, a seguir las indicaciones de Defensa Civil aquí en el edificio del Grupo RPP, lo estamos haciendo. Tenemos un coordinador aquí en este piso, que es el piso 3, la sala de redacción, donde está el personal de la página web, de postproducción y también de la radio. Así que en estos momentos ellos también, ordenadamente, se están desplazando. Vemos el colegio Alfonso Ugarte, hoy día también es un simulacro de sismo escolar. Ahí vemos a los escolares que bajan del centro educativo Alfonso Ugarte, que queda muy cerca del edificio de la radio, del grupo RPP, perdón. Vemos ahí a los escolares bajando ordenadamente por las escaleras. Están ubicando en un lugar despejado. Y también vemos las imágenes de Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno está nuestro compañero. En Palacio de Gobierno también vemos al personal de la sede del Ejecutivo que sale ordenadamente. Esa es la panorámica, si nos pueden ayudar, esa es la panorámica de nuestros alrededores aquí en San Isidro, la vía expresa. Aquí también el personal del grupo RPP se está bajando ordenadamente por las escaleras, va a estar en el primer piso. Vemos las imágenes ahora del Congreso de la República. Todos los trabajadores del Parlamento, congresistas también se han ido. Están retirando tranquilos ellos por los pasillos. Algunos todavía están declarando. Pero vemos ahí que salen ya de la puerta principal, suponemos, del Congreso de la República. Todo el personal, todos tranquilos, nadie se empuja. Hay que participar con mucha serenidad y con mucha responsabilidad, tomarse en serio estos ejercicios preventivos. La ministra de Educación, Patricia Salas, va a liderar esta jornada preventiva en el Colegio Miguel Grau, Seminario de Lurín. Ahí también va a estar el jefe del INDECI. También en la Plaza de Armas de Lima, la alcaldesa Villarán encabezará las acciones.